La araña de humedad se encuentra en el Edén en estos tupidos y frescos bosques. Pese a su aspecto, es inofensiva para los humanos. Sus diseños son asombrosos y muy variados dependiendo del lugar donde la encontremos. No es venenosa, pero las manchas amarillas que se ven a sus costados contienen una sustancia química que es desagradable al gusto y son la única arma contra sus depredadores. Este escarabajo acorazado está equipado con unos pequeños cachos en su esqueleto que le dan su nombre común, torito. Con sus antenas capta las moléculas de olor que existen en el aire. Por esa razón, cada cierto tiempo, el torito, después de avanzar un trecho, detiene su paso y comienza a oler. Esto le permite saber de dónde viene ese irresistible aroma que está buscando y así encontrar su dirección. Este, por ejemplo, puede estar ahora buscando comida, o en el caso de que sea un macho, siguiendo la pista de las feromonas de una hembra. Pero este pequeño habitante es un gigante para otros. Podemos ver que tiene unas pequeñas garrapatas viviendo a costa suya, y se ubicaron bajo su cuello, un lugar de difícil acceso para él, por lo cual no puede deshacerse de estos molestos parásitos. Con este ejemplo, el micromundo nos muestra que es mucho más complejo y extenso de lo que se ve a simple vista. Dentro de lo pequeño, encontramos cosas más pequeñas todavía.